Well, hello everybody. This is a little bit strange, but today I'm going to be translating my interview with Wilmer Dominguez Remar from INTI News, because there was such a great number of Spanish-speaking audience that requested that we translate it to Spanish, because his public is Spanish-speaking. And they all were interested in knowing what we both had to say, because he spoke in English. I guess nobody knew. I didn't even know he spoke English, so it was a surprise. And they really enjoyed this interview, and they really wanted to know what was being said. So I'm going to go ahead and translate it, which is really weird translating myself, but I'm also going to translate Mr. Remar, because he actually spoke in English, which was a surprise to all. Okay, so here we go. Hello, so, everybody. My name is Wilmer Dominguez Remar. I come from Peru, and I am living now in Barcelona. Okay, so we started out with me introducing him, and I was expecting him to start speaking in Spanish, but he started out in English. So I'm like, oh yeah, this is supposed to be an English interview. And so anyway, he introduced himself, as you can see. Darn it, I meant to say this in Spanish. Okay, start over. I forgot. I'm going to Spanish. Okay, we'll do this again. Hola, es Mara de Ando Vision y estamos ahora con Wilmer Remar Dominguez. Hello, everybody. My name is Wilmer Dominguez Remar. I come from Peru and I am living now in Barcelona. Okay, so we're going to English now. Okay, yo estaba esperando que Wilmer iba a hablar en español, pero de repente me sale con que está hablando inglés. Entonces, yo tuve que cambiar todos mis pensamientos porque yo ya me había confundido que lo íbamos a hacer en inglés. Porque mis canales, la gente en mi canal habla inglés y yo traduzco de español a inglés. Entonces, ahora voy a traducir a los dos en español, porque de principio yo empecé en español, pero él empezó en inglés. Así es que ahora voy a seguir traduciendo y yo ya le voy a cambiar ahora a inglés. Yo hablando inglés acá, pero traduciéndome a mí en español. Ok, ahí vamos. Pues aquí yo dije que William Remar sigue a AMLO y que aprendió de AMLO. Yo pensé que había aprendido de AMLO de el señor Ricardo Belmont, pero estaba equivocada. Okay, aquí estoy diciendo de que él estaba, aprendió de Casinelli y que Casinelli había, sido gobernador, pero estaba equivocada. Él fue alcalde, no gobernador. Y aparte de eso, que él había corrido por presidente también y que la prensa mermelera, como le dicen ellos, lo había bloqueado de su presidencia.
Entonces, yo estaba equivocada, pero ahora ya sé la verdad. De lo yo estaba traduciendo allí que era gobernador, pero era alcalde. Where the press was blocking his all the news, all the positive news regarding his campaign. So now we're gonna go ahead and ask Wilmer a few questions about how he came to know about AMLO and what he's doing. Que aquí le vamos a hacer unas preguntas a Wilmer de cómo supo él del presidente AMLO y qué es lo que él ha descubierto o qué está haciendo. Okay, Wilmer, ¿qué, cómo fue que te diste cuenta de AMLO y qué fue lo que pasó después de eso? Yes, one day my mother visited me about 5 months ago, and she talked me about AMLO. Pues aquí dice Wilmer que su mamá, que él un día estaba visitando a su mamá y que su mamá le dijo sobre lo de AMLO. And I go to internet to the AMLO channel in YouTube. Y dice que él entró al canal de AMLO en YouTube. And I listen and view and Y look dice que oyó, miró y escuchó. the mañaneras about the Ah, que escuchó las mañaneras sobre AMLO. sobre This AMLO. every day Que todos los meeting with the días periodismo se people encuentra con los every day since periodistas seven in the morning to desde las talk 7 a about las más o menos MLS. las 8. And was a shock for me Y because never I listen a que él politician. estaba muy sorprendido porque nunca había oído una persona política Talking with truth. que hablara con la verdad, Really with truth, with heart, speaking. que hablaba con la verdad y con su corazón. About peace. About the poor people, about justice, about liberty. Que hablaba de la gente pobre, de la justicia, de la libertad, About freedom, about all the values, all the de most todos los valores, las cosas más important values of the humanity. importantes, valores de la humanidad. And I start to look everybody in his channel, and one day I did. Y luego que empezó a buscar en todos los canales que tenían que ver con él, y un día, un día él decidió que yo tengo que hacerme youtuber porque tengo que, y que todas las personas en el mundo, especialmente las personas en Latinoamérica, y necesitaba que toda la gente en Perú o en España, donde él es, que todos necesitaban saber sobre el presidente de AMLO. Quería que supieran todos. Perdón. Must be know about this president. It Que was todos very tienen que saber de este friendly. presidente. That's wonderful, Y yo le digo Wilmer. que That's está muy very bueno, que es, funny coincidence. y dice que es chistoso, yo digo que es co coincidencia y chistoso porque yo también aprendí de AMLO de mi mamá. Wow. Le dije, yo un día fui a la casa de mi mamá y oí a AMLO platicando y le pregunté. Y él me dijo, oye, mira, el presidente de México. Ese es excelente, fabuloso. Y yo me puse a escuchar. Y yo dije, esto no puede ser verdad. This person sounds so
genio en el sonido. Esta persona sonaba tan genuina. Wonderful. Tan bueno. It sounds almost too good to be true. Parecía que era algo muy bueno para ser verdad. And you know what they say, that if something is too good to be true, it probably... Y sabe lo que dicen, que cuando algo es muy bueno para ser verdad, que casi siempre no es la verdad. So then I started to watch him. Entonces yo empecé a observarlo. So it turns out that my mother has a brother that... Y luego resultó de que mi hermana tiene mi madre tiene un hermano que vive en México, que es sordo mudo. Y él le habló en sus señas de mano. Y le dice, tengo mucho dinero. Tengo mucho dinero ahora. Y por muchos años no tenía dinero. Y no lo estaba cuidando nadie. Tiene 60 y algo, no sé cuánto. Maybe almost 70. O quizá tiene 70. Y él empezó a recibir los beneficios que AMLO había puesto para la gente deshabilitada. Y los retirados. So then y esto era increíble. Entonces yo pensé, yo tengo que hacer algo. Porque yo busqué en las noticias y no hallaba nada. No hallaba nada en ninguna noticias. Dije yo, pero ¿por qué no está en las noticias? ¿Por qué yo no había sabido nada de esto? Y luego lo busqué en la computadora y todavía no lo hallaba. Entonces me pregunté, ¿qué está pasando? Y lo fui a la casa de mi mamá, le dije, no lo puedo hallar, ¿dónde está? ¿Por qué no se halla? Y me dijo, tienes que ponerlo de esta manera. Tienes que escribirlo conferencia presidente de México o conferencia Andrés Manuel López Obrador o conferencia Andrés Manuel López Obrador o si no, no salía. Y dije yo, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil hallar a esta persona? Algo tan importante. ¿Cómo es posible que si está dando conferencia todos los días? ¿Por qué no está en las noticias todos los días? Cada vez que nuestro presidente hablaba aquí, tenemos en todas las noticias, todos los canales. Hasta te bloquean tu programa para ponerlo. Dices, y le digo, yo estaba en veces mirando una película, película o un show y de repente se cambia al presidente porque todos los canales estaban enseñando lo mismo. Y interrumpía tu programa o tu película. Y aquí no podía hallar al presidente. Y él ya había empezado desde enero.
Y cada día, todos los días. Every single day, every weekend, y también el fin de semana trabaja. Y todos los días de la semana tiene conferencia. And so I decided, if I didn't know about it, how many other people didn't know about it? Y yo decidí, si yo no sabía, ¿cuántas otras personas no saben? So I started asking people, y empecé a preguntarle a la gente, oh, ¿tú has oído? Y les preguntaba, ¿has oído de AMLO? Y me decían, ¿quién es ese? Yo les decía, AMLO, el presidente mexicano. Y me decían, no. No, no hay nada, no es nada. Y les dije, no entiendes, hay un cambio que está pasando. Él se trata de justicia. Y luego la gente me decía, ah, sí, sí, los políticos. Nadie le cree a los políticos. Pero les dije, pero no, no entienden lo que de veras está pasando. Les dije, los cambios están pasando, de veras están pasando. Y lo vi en mi propia familia. Y todavía la gente no ponía atención. Y estaban creyéndole las mentiras a los periódicos y a los noticieros regulares que son controlados por el dinero. Y no tenía ni una clave lo que estaba pasando en México. Y yo tengo una sospecha que no querían que supieran. Really? ¿Y no te sientes igual tú, Wilmer? Really, absolutely. Y dice, sí, seguramente, absolutamente. Because I go here in Barcelona. Porque yo voy aquí en Barcelona. About 1 month ago. Hace como un mes que salí. Decide to go to the street. Y me fui a las calles. And ask a question to the people in the street about AMLO. Y le pregunté una pregunta a la gente sobre AMLO. Y yo tenía unos programas en mi canal Intinus. Y yo ya tenía unos programas tal como estas entrevistas. In the street. And nobody knows. Y nadie sabía nada de AMLO. Absolutamente nada. So I say, but what happened here? Y yo también dije, ¿qué está pasando aquí? Because really it's a very important change. Porque este es un cambio muy importante. In the political life in Mexico. En la vida política de México. And it's very important not only for Mexico, this is very important. Y esto es muy importante, no solo para México, pero for all the world. Para todo el mundo. Porque es un nuevo paradigma. Es una nueva filosofía. Completamente nueva. Un nuevo sistema. Pero la gente, nadie sabía. Y esto se me hacía increíble. Y yo sentí, tuve la misma experiencia. Y Wilmer tiene un canal que se llama Inti News. In which he, talks about
donde él habla de AMLO. And also talks about, talks to other people, well-known people. Y donde le habla a otra gente muy bien conocida. Like, Jalife, como Jalife. Who, by the way, was banned from Twitter because, que por lo cierto, lo bloquearon de por vida de Twitter. Porque no querían que supiéramos la verdad de lo que está pasando. Lo que está pasando en el mundo. En Twitter, en México, por vida, lo han castigado de que no puede volverse a poner. Porque es geopolítico, es un especialista. Y ha ganado el Nobel Peace Prize con alguien. A prize winner in the 80s. En los años 80. He's an educator. Es un educador. Ha dado instrucciones en unos de los colegios más prestigiosos. Harvard. Sabe muchas lenguas. Y ha estado en muchas partes del mundo. Y socializa con las personas en poder. Pero él no es político, solo explica y educa sobre política. And so he really, it impressed me that they had removed him from Twitter. So I said, entonces me impresionó tanto que lo bloquearon de Twitter que dije, why did they remove him? ¿Por qué lo votaron? ¿Qué fue lo que no querían? So then I started searching, who is this Jalife? Entonces yo empecé a buscarlo en el internet, a ver, ¿quién es este Jalife que no quieren? Que no quieren que sepamos. ¿Qué está diciendo? Que nos están tratando de esconder. So because they blocked him, pero porque ellos lo bloquearon, I started researching. Empecé a esculcar, escudriñar. Entonces yo traducí uno de los videos de Jalife. I also found out about Casinelli. Y entonces descubrí Casinelli. Y noté que también a él lo habían bloqueado en su país. Y que también a Casinelli lo habían bloqueado. Lo bloquearon de ser presidente. Y que la media lo había bloqueado, las noticias mermeladas, como le dicen, mermeleras. Belmont Casinelli from being president by obscuring his magic because he... Y porque con la prensa que ellos estaban controlando, habían bloqueado la vista de su magia que tenía, de lo bueno que era a Casinelli. Belmont, Ricardo Belmont Casinelli. Porque tiene las mismas creencias de AMLO. Y yo oía a Casinelli y es como que estaba oyendo a AMLO. Parece que tienen el mismo tipo de mentalidad. And it's so impressive. Y es muy impresionante. And in fact, the first time I saw Casinelli's video, y es... En realidad, la primera vez que yo vi el video de Casinelli, he was talking about how wonderful AMLO was. Él estaba hablando de lo bueno que era AMLO, que estaba muy sorprendido con AMLO. I'm like, wait a minute, this guy's from Peru. Y yo dije, pero espérate, este hombre es de Perú. Yes. How is it that he knows about... ¿Y cómo es que él sabe de AMLO? Y es cuando yo recién estaba descubriéndolo.
y que yo empecé mi YouTube. And I said, well, they even know about him in Peru. Y dije, pero si lo conocen en Perú. And then I found Wilmer. Y luego me encontré a Wilmer. Knows about him in Spain. Y luego Wilmer lo conoce en España. And I'm like, how come all these people know? ¿Y cómo es posible que toda esta gente sabe de AMLO? Y los americanos no saben. And so I said, I have to translate it. Entonces dije, tengo que traducirlo, por fuerzas. And it requires a lot of discipline. Y requiere mucha disciplina. Getting up at 5 in the morning. Despertarme a las 5 de la mañana. Because I'm a night owl. Porque me gusta trabajar de noche, estoy despierta de noche. Y para que yo me despierte a las 5 de la mañana. Porque para mí son las 5 de la mañana. Para ellos son las 7, pero para mí son las 5. Y que para mí, Wilmer, son 9 horas de diferencia. Y es muy difícil para que nos pongamos de acuerdo en una hora, porque el tiempo es tan diferente para los dos. Cuando él está dormido, yo estoy despierta. Cuando él está despierto, yo estoy dormida. O él está trabajando. Pero es muy difícil, pero... Y se nos hizo muy difícil ahora el video para programarlo de que estábamos en él en su país y yo en el mío. Había muchos obstáculos, sentíamos que había muchos obstáculos. Eran increíbles los obstáculos que tuvimos para hacer este video. Y por fin concordamos a hacerlo con esta media. Medio. Y estoy muy contenta con Wilmer. And how hard he struggles. Y lo duro que él trabaja. And how he has been working very hard. He works a regular job. Y que él trabaja tan duro y que tiene trabajo regular. Fortunately for me, or unfortunately. Afortunadamente o desafortunadamente, las dos cosas. Tengo golpeado un hombro. Así es que no he estado trabajando. Y tengo que tener una cita ortopédica. Quizá hoy para posiblemente me hagan cirugía. Y quizás, ojalá pueda regresar a trabajar. Pero soy enfermera en una prisión. Y es una de las más grandes prisiones en el mundo. O California, pero sí creo que es el mundo. Tenemos como 6,000 prisioneros. Y enseguida está una prisión que le dicen prisión hermana. Es donde estaba el notorio Charles Manson, un famoso hombre que mató una famosa actriz. Que está escondido en el mero centro de California. Si tú tomas tu dedo y lo pones en el mero centro de California, that's where we're at. Así es donde estamos. Allí vas a encontrarnos. So from every part of the world, so de cada parte del mundo, digo de... No del mundo, California. They send us their inmates. Nos mandan sus
prisioneros. Del norte de California al sur. Y nos mandan sus prisioneros acá. So Wilmer, ¿tú qué piensas de esto? Really, I am very impressive because never. Estoy, en verdad, estoy muy impresionado porque yo nunca, nunca me imaginé. I can believe that. Y no puedo creer que alguien, one girl in another place in the world, que una mujer en, dijo muchacha, en otra parte del mundo, en California, empieza a traducir mis videos. The videos from Jalife, el video de Jalife from the other YouTubers, it was, y de otros YouTubers. Very, very incredible. A mí se me hizo muy increíble. Situación, because never, situación, porque nunca, nunca me pudiera imaginar esto. But I think it's very important. Pero yo pensé que era muy importante. Absolutely, Mara Carranza, absolutamente, Mara Carranza. I'm very, very, very happy. Estoy muy, muy contento. It is very, very important, the works that you are doing. Es muy importante el trabajo que estás haciendo. And I'm very, very, thanks for you. Y te doy muchas gracias a ti. My English is not very well. Dice, mi inglés no es muy bueno. He knows, but I am very happy in your work. Pero estoy muy contento fine. De tu trabajo. Y yo le digo, está bien. I want to say something. Y quiero decir algo, dice él. To the people from United States. Y le quiero decir algo a la gente de los Estados Unidos. Please. Por favor. People from United States. Gente de los Estados Unidos. Yes. I think you are starting. Yo creo que ustedes están empezando. Wait a minute, we must wait something. Espérenme un momentito, tenemos que esperar un momentito. Please, from the United States. You, de la gente de los Estados Unidos. Think you are the best brother in the world. Ustedes creen que son lo mejor del mundo. Because you are the more rich country in the world. Porque son el país más rico del mundo. You have the more powerful military ejército. Tienen la el ejército más poderoso in the world. Del mundo. You think all you are the best in the world, but y ustedes se creen los mejores del mundo. Really, really, really. Pero verdaderamente. Best better president in the world in this. El mejor presidente en este momento is the president of Mexico. Es el presidente de México. One day in the future, what, un día en el futuro, one day in the future, you will recognize this. Ustedes van a reconocer esto. For the moment, nobody knows nothing. En este momento la gente o nadie sabe de esto, o nadie sabe nada. But really he's doing history. Pero él está haciendo historia. Yesterday was the one of the candidate for president in France. Y ayer un candidato de Francia came to Mexico. Fue a México. To know the work. Para conocer el trabajo. About AMLO. De AMLO. Now it's starting, everybody in the world is starting to know who is AMLO. Y ahora todo el mundo, todas las personas en el mundo están empezando a saber quién es AMLO. Really, AMLO is the best, better president in the world. What? Pero en realidad, AMLO es el presidente mejor, el mejor presidente del mundo. One day you must recognize it. Algún día tienen que reconocer esto. Thank you very much, Mara. Muchas gracias, Mara. For giving me this opportunity. Por darme esta oportunidad. I am so happy too because I,
Y yo también estoy muy contenta porque porque yo sé que porque yo estoy interpretando que el mundo que habla inglés ahora pueden saber de AMLO. Porque antes de que yo empezara a interpretar, lo único que encontraba era malas cosas y malas noticias de los medios regulares, generales. Estaban diciendo cosas que no eran impresionantes. Y yo no concordaba con ellos. Casi nunca. Solo cuando cubrieron la inauguración. Que en realidad me impresionó mucho esa inauguración. No sé si ustedes vieron la inauguración. Pero si no la han visto, deberían de ver la documentaria, ¿cómo dicen? El documental completa. O el video completo. Había una parte ahí que era tan conmoviente. This is the first time that the Mexican indigenous people. Esta es la primera vez que los indígenas mexicanos. The Indian people went and made their own ceremony for AMLO. Hicieron una ceremonia propia para AMLO. AMLO, because they saw and they had faith in him. Porque lo vieron y tuvieron fe en él. Que él era el que los iba a rescatar a ellos de su severa pobreza y abuso de los gobiernos corruptos y oficiales. La gente que vive en estas comunidades indígenas han sido olvidados. Estaban olvidados por México y estaban concentrando todo el dinero en el centro de México. Pero estaban concentrando todo el dinero en sus bolsillos. Básicamente. Y recogían todo el dinero. Y ellos decían que alguno iba, al poquito del dinero iba a gotear para abajo. Llover poquito. No. It never did. Y que nunca llovió. El dinero se quedó arriba. Se quedó con los oficiales corruptos. Y que ahora están haciéndoles justicia. Y no se van a salir con la suya. Y cuando México recoja, les quite el dinero, se va a regresar a la gente. A la gente que se la robaron. By the way, AMLO created a program called an administration to return to the people the funds that were stolen. Y el presidente creó un programa que es para regresarle a la gente lo que fue robado. Yes. And this is from things that are stolen from the people he means. Y cosas que le han robado a la gente son cosas como white collar crime.
incluye los crímenes de cuello blanco. Como a los que les condonaron los taxes. O en veces evasión de los taxes. Cuando los oficiales o las personas en gobierno se compraban esas cosas caras. Carros, aeronaves. Y el avión presidencial es otra historia. Y dio, y este, como que renunció su derecho al avión presidencial. California. Y lo tiene de venta en California. Y luego dejó ir todos los vehículos que tenían. Y luego los pusieron en subasta. Y ese dinero. Y le dieron ese dinero a la gente más pobre. Y recientemente tuvo una venta de joyas. Y ese dinero se le va a dar a la gente pobre. Y no vivió en Los Pinos, el castillo. El castillo de los presidentes. Y lo convirtió en un parque de recreo, como para que vayan a verlo. Un lugar que era de turismo, de turistas, para que pudieran entrar sin citas y sin cobros. You can go see the lack of luxury. Y todos pueden ver el lujo en el cual. How the presidents were living. Y cómo estaban viviendo los presidentes. If you ever get the opportunity, watch the Kinetic Tenants. Y yo les digo que si tienen la oportunidad, miren un video que se llama Los Kinetic Kennens, Los Pinos Castle. They have a video that shows, tienen un video que enseña el castillo de Los Pinos. Esa fue la primera vez que yo descubrí lo de ese castillo. This castle is Los Pinos Presidential Castle. Este castillo en Los Pinos de los presidentes. Tiene muchos edificios alrededor. Es como un parque. Tiene mucho mantenimiento. Tiene muchos edificios. Tiene los carros antiguos de los viejos presidentes. Tiene muchos retratos y muebles viejos. Pero al menos no tiene los que se robaron los presidentes que se fueron. Pero todavía hay muchos de los muebles ahí todavía. Y sí, hay muchas cosas. Entonces está ahora para que todos lo puedan ver. Para que puedan ver cómo estaban viviendo los presidentes y los que estaban ricos con el dinero de la gente. Y dice, ¿y cómo puede ser que un presidente o un oficial del gobierno, un siervo del gobierno? La palabra siervo
Quiere decir que tú sirves a la gente. Y no es para que te sirvas a sí mismo, que les quites todo a la gente. Y eso es lo que ellos hicieron. Le robaron a la gente y los dejaron con hambre, donde se tuvieron que ir a otros países. ¿Crees que la gente mexicana quería dejar sus familias? Todo lo que conocen. Para llegar a este país. Me siento tan emocional. Y me hace sentir tan enojada. Cuando dicen que la gente mexicana les está quitando algo. Porque ellos tienen los trabajos más duros. Y les pagan muy poquito. Pero ellos, la gente blanca, rica, dice, nos están quitando algo. Nos están quitando el welfare o las estampillas de comida. Pero yo sé, yo por mi propia persona sé que no te dan nada de eso si no tienes documentación. Quizá hay unas cosas que sí te puedan dar. Pero yo sé que cuando yo necesité ayuda, cuando yo perdí mi trabajo, cuando yo me moví y estaba entre dos trabajos, fue muy difícil que yo agarrara asistencia. Tuve que enseñar comprobante de esto, de otro, de mi ciudadanía para que me dieran ayuda. Y documentos. No puedo comprender cómo van a decir que las personas indocumentadas les van a dar dinero. Solo que hayan cambiado las leyes, pero lo dudo. Pero no me puedo imaginar que les estén dando nada o algo. Pero si hay algo, se están tratando de escapar o se escaparon. O estaban buscando refugio. Tal igual como los centroamericanos. Todas las personas que están siendo abusados en sus países. Y estoy segura que están en las mismas condiciones que estaban los mexicanos. Donde los oficiales corruptos estaban robando, saqueando todo. Y dejando a la gente sin ni siquiera lo más básico. Educación. Comida. Y se agarran todo el dinero, todas las compañías. Y le dan sus resources naturales, sus cosas naturales que están en el país, se las regalan a compañías externas. Y toman mordidas para dejarlos que entren y saquen al país.
Y a la gente no le da nada. And so everywhere the people are hungry. Y de en todo el mundo la gente tiene hambre. And in some cases they're being murdered. Y en algunos casos están siendo matados. Y hay como muchas personas que están matando a cantidades. Y en México hubieron muchos matanzas. 40 young people. 40 personas jóvenes. Estudiantes que dijeron que estaban protestando contra algo. Son perdidos. Y hasta la fecha no los han encontrado. 40 estudiantes desaparecieron en México. Y los gobiernos previos no hicieron nada para hallarlos. Hasta se cree que el gobierno tuvo algo que ver con la pérdida de esos estudiantes. Cualquier presidente que estaba en posición en ese tiempo. Y sabemos que eran corruptos. Y ahora está saliendo todo. Pero AMLO, él, por si fuera por él, los perdonaría. Pero le dieron todo a las manos de la ley. Y la ley va a tener que hacer la decisión. Y yo creo que la gente quiere justicia. Y no creo que la gente quiere lo que quiere AMLO. No quieren nomás perdonar. They want justice. Quieren justicia. Quieren que les regresen y que le quiten lo que puedan a esos rateros. Lo quieren de regreso. Y no nomás quieren todo para atrás. But they want there to be justice. Pero quieren que haya justicia. They want them to serve time in prison. Quieren que hagan tiempo en la prisión. AMLO says, you know, let's just take everything away. Y AMLO dice, nomás hay que quitarle las cosas. And teach him a lesson. Y enseñarles una lección. Because he's such a humanist. He doesn't even... Porque es tan humanista. Que ni siquiera le gusta que la gente esté en prisión. In fact, he closed las Islas Marías or something like that. Y en realidad, él cerró una prisión que se llamaba las Islas Marías. Que fue una prisión que fue muy bien conocida. Cuando recién tomó la presidencia, que sabían, que todos sabían que tenía prisioneros de la guerra, pero no nomás la guerra corrupta de las políticas. Y encontraron muchos que no tenían casos justificados. Y estuvieron ahí muchos, muchos años. Y él les dio el reto a que revisaran a ver si había evidencia o qué evidencias había para ciertas personas. Y encontraron que había materia que estaba fabricada para mantener a estas personas en la cárcel.
Porque los corruptos querían seguir haciendo sus acciones corruptas y robando. Y otra corrupción de la cual él compuso que cuando votaron estaban haciendo trampas en las elecciones. La gente votaba por él y dos veces le quitaron la presidencia robada. Había ganado, pero algo hicieron y en la mañana ya no era él. Que los últimos dos, ¿quién era? ¿Peña Nieto y Calderón? Bueno, los últimos dos eran que no, no habían actualmente ganado. Y había evidencia que ellos habían hecho trampas. Y mintieron. Y creo, y casi te aseguro, que hay personas que están en cárcel por tratar de arreglar o componer esa situación. Y es increíble que todavía están haciendo ese tipo de cosas. Y yo pensé que era abogado porque dice licenciado, pero no es abogado. Es licenciado, después yo descubrí que es alguien que haya graduado o puede ser que tenga su bachiller. Así es que no es necesariamente abogado, pero yo eso es lo que yo entendí. Ese era mi error. Pero sí es cierto de que él escudriña las leyes y los libros. Y él estudia mucho la historia. Y luego busca en las leyes a ver dónde están las salidas. Y se lo lleva al gobierno y les dice, aquí hay un problema. Y tenemos que arreglarlo. Y entonces lo arreglan el problema. Por ejemplo, creo que fue en los 70s o los 80s. Creo que fue Calderón, uno de los presidentes. Cuando uno de los presidentes estaba en la oficina, a las escondidas, cambiaron la ley en México de que las acciones criminales ya no eran criminales, las acciones corruptas no eran un crimen. Y podían ir a la cárcel, pagar una fianza. Y él entró y revisó esa ley y aseguró que van a cambiar esa ley. That no longer is possible. Que eso ya no sea posible. Y ya no le van a, está cerrando todas las puertas, ya no le van a perdonar los impuestos a las compañías grandes. Y mientras el erario está pagando los impuestos. Paying everything.
Y todos pagan taxes. ¿Por qué las compañías grandes no? Y ellos tienen más dinero que nadie. Y ellos pudieran ayudar el país. ¿Y por qué ellos no tienen que pagar? Ellos que no tienen necesidad. Esos pennies que le quitan, esos centavitos que le quitan a la gente. Que le quitan a la gente pobre. Y la gente rica que puede gastar esos centavitos. Y ellos no tienen que pagarlo. Ellos si quisieran tiran el dinero para arriba. Tienen mucho dinero y han robado tanto de tanta gente. Bueno, quizá algunos trabajaron por él. Some of them were, oh my God, estoy en inglés otra vez. Algunos tenían cuna de oro. Algunos trabajaron por el dinero. Muchos de ellos han sido corruptos. And have gotten it from stealing from the people. Y muchos han robado de la gente. And they don't deserve it, but you know what? Pero quizá algunos no lo merecen, pero ¿sabes qué? Y si tú trabajas duro y tú tienes una compañía y haces dinero, no estamos contra eso. Con que sea honesto y con que no pisotees a los humanos. Si haces cosas de la manera correcta y sea considerado de la humanidad. Y que no hagan cosas como el Grupo México que está ahorita en acción. Están ¿cómo se dice? Escarbando por joyas o algo. Y luego tuvieron donde se les cayó azufre, creo, o algo así en el agua. Y allí donde están tratando de quitarle ese mar a México, el mar de Cortés. Y eso está sospechoso que en esos días que el gobierno americano está tratando de quitarle esa tierra, que caiga ese líquido en el agua. Y hay una cosa que tiene que ver con una vaquita blanca, la que dicen que va a ser extinta. Y de repente vuelve a caer más cosas en el agua que son malas. Y han tenido varias situaciones donde han contaminado. Y el gobierno no hizo nada. Bueno, se supone que dije que no pagaron ni una fianza, pero sí pagaron algo. Pero si tienen la chance, miren los videos de lo que hizo esa compañía.
Hay gente con la, su cara desfigurada. Cicatrices. Y les dieron 18 mil pesos. Menos de $1,000. Por desfigurar sus caras, sus rostros. Es increíble. Las cosas que están pasando allá. Y la buena noticia es porque AMLO es... yo pensé que era abogado. Está poniendo el fundamento. Porque pues yo tengo siempre miedo que lo van a querer matar. Porque es muy bueno. Tengo miedo que le van a tener miedo. Y le van a hacer algo. Yo siempre tengo miedo por él. Porque esa es una de las otras cosas que hizo. Porque dice que los presidentes previos dice que tenían 9,000, pero son 8,000 unidades para protegerlo. Y él dijo eso, está loco. Y entonces él tomó esas unidades. 9,000 yo me equivoqué, no eran 9,000, eran 8,000 personas que estaban asignadas al detalle del cuidado presidencial. Y se los puso a la gente, a que cuide la gente, igual de a él. Porque había tanto crimen. It was unsafe. Y no había, estaba como para temer. A gente que estaban siendo secuestrados, matados. Y los días, cada día estaban contando los muertos. Which, by the way, that's another thing. Y esa es otra cosa. Y las muertes han bajado significadamente. Y otra cosa que hizo, instituyó a la Guardia Nacional. Porque los policías militares eran los federales. No había nada en el lugar para que protegiera a la gente. Y los policías federales eran tan corruptos también que ellos son los principales corruptos, dijo Wilmer. Ellos eran los peores. Ellos mismos estaban haciendo los secuestros algunos. Y estaban extorsionando. Y cada vez que te paraban, tenías que darles un mochis para que te dejaran ir, o si no te decían que te iban a quitar el carro. O ponerte en cárcel, quitarte el carro. Y luego garitas en todo el camino. Y cada paso que dabas te quitaban dinero en el auto. One time I traveled from California to Sinaloa, Zacatecas, Guadalajara. Una vez yo viajé desde California, o de, bueno, sí, de este lado de California, fui hasta Guadalajara, Zacatecas, Culiacán, anduve todo eso.
Y no sé cuántas mordidas tuve que pagar para llegar hasta allá. And then I just left the car there. Y dejé el carro allá. I gave it away because mejor lo dejé allá. It was not worth it. Porque no valía la pena. For me to pay as much as I paid in what, para pagar como lo que había pagado en mordidas. To grab my car. Para llevar mi carro. Se lo di a un familiar. And it was a cool car. Y era buen carro. El Camino. Era un El Camino. But anyway, so he fixed that problem with the federal police. Y entonces arregló el problema con los policías federales. Now he's getting rid of that federal police. Y ahora está quitando a los a policías federales. Section, and the ones that can pass the, y si ellos pueden pasar exams, los exámenes, which includes lie detector, que incluye el detector de mentiras, which, by the way, is the reason they're complaining, y por eso están ellos enojados, porque tienen que poder decir que no estaban haciendo actos corruptos. Now, we don't want the corrupt policemen going in now to the National Guard, which... Y ahora no queremos que entren los policías corruptos a la Guardia Nacional. It's a clean organization. Porque esta es una limpia organización limpia. So they've gone in and they've been cleaning up even the federal police. Y entonces están también limpiando la policía federal. Los encontraron haciendo los secuestros, robando. Y luego deberían de ver las noticias para que vean lo que han estado haciendo los Guardias Nacionales. Y cuando los Guardias Nacionales recogen bienes, se los dan al Departamento de Justicia. And then it gets given back to the people. Y luego se lo regresan a la gente. Yeah. And he made a new law. Y hizo una nueva ley. Y le tienen que dar regresar los bienes a la gente dentro de 2 semanas. Para que no se pierda en el papeleo. Porque en veces lo que hacían que lo escondían. Y después lo iban y lo buscaban por sí mismos. Entonces nadie sabía qué había pasado con esas cosas. Con las cosas que habían confiscado. Como los 200 millones. Y sabe cuánto más. Del mexicano chino. ¿Qué dice que tenía su dinero ahí porque no le tenía confianza al banco? Nobody knows what happened to that money. Y nadie sabe lo que le pasó a ese dinero. That's another investigation that he's making. Y esa es otra investigación que él está haciendo. No voy a decir nombres, pero... O alguien me va a tratar de matar a mí. O pueden cerrar mi canal. Y sabemos que hubo dinero escondido en ese caso. Y ellos dijeron que se había usado para educación. Y que fue para las escuelas. Pero no hay escuelas. Y no hay educación. They
No hicieron nada nuevo. Y solo cerraron las que ya existían. Y otra cosa muy horrible que estaban haciendo. Was that they were making everything, for sale. Estaban vendiendo todo. For other countries. Para otros países. Other companies. Otras compañías. For example, education. Por ejemplo, la educación. With the little bit of money that people made. Con lo poquito que ganaba la gente. Nobody could afford to send their kids to school. No podían mandar sus niños a la escuela. Because they made it so expensive. Porque lo hicieron tan caro. Quizá costaba como 3,000 al mes para poner a tu joven en la escuela. Y los que ganan mucho ganaban 5 al mes, 5,000. And so now all these students, oh by the way, that's supposed to be guaranteed by our constitution. Y todos estos estudiantes, que lo que debe de ser garantizado por nuestra constitución. Y la constitución mexicana garantiza la educación. Y no le estaban dando. Porque se la vendieron a intereses privados. O compañías privadas. Y ellos estaban vendiendo la educación. In order to continue to privatize the rest, para seguir privatizando el resto. Even giving a really hard time to the educators. Y les estaban dando muchos problemas a los profesores, a los educadores. And they were trying to get final control of the whole education system. Y querían tener control completo de todo el sistema de educación. But AMLO said no. Pero AMLO les dijo no. No, that is a constitutional right. Les dijo, ese es derecho constitucional. We're gonna provide free education. Les vamos a dar educación gratis. For all. A todos. Bueno, si los que quieren todavía pueden pagar por las escuelas caras. Si quieren ir a las escuelas privadas. Pero la educación básica y altos niveles de educación y va a ser gratis ahora. Y está dando dinero a los jóvenes para que vayan a la escuela. Porque aunque fuera gratis la educación, si no tuvieran las becas, ¿cómo iban a comer y comprar las cosas que ocupan para su educación? No puedes aprender si no has comido. So then he also gave them grants. Y hasta todos los jóvenes y los niños tienen becas. Para que puedan vivir mientras están siendo educados. Y luego ya que son educados, tienen programas para aprendices. Y luego había una cosa que ellos llamaban ninis. Ninis meant neither do they work, neither do they go to school. Eso significaba que ni trabajaban ni estudiaban. He said, well, all they did was coin the phrase. Pero dice, solo pusieron la frase. But they did nothing about it. Pero no hicieron nada para ayudarlos. So all these young people are lost.
Así es que todos estos jóvenes fueron perdidos a las drogas. Los vendían a la prostitución. Los controlaban los carteles de las drogas. Les ofrecían dinero. Les decían que vinieran a trabajar con ellos. No tenían ni una otra alternativa, no tenían educación. No había dinero. ¿Cómo iban a sobrevivir? Dice, y él, ellos habían dado a nuestros hijos, y luego este Wilmer dice, sí, tiene una manera de ver, de una visión integral y de las soluciones de los problemas. Esa es la cosa más importante. Darling Mara, I'm thinking, because you are possible the best people in the United States talking about AMLO. Dice, yo creo que ustedes son las mejores personas hablando de AMLO. No, maybe it's another channel. No sé si haya otro canal. No, but in Mexico, there is a lot of YouTubers. En México hay muchos YouTubers. Different popularity. De diferentes popularidades. But the woman, the women, pero las mujeres, only few. Solo hay muy pocas. Four or five, yeah. Quizá cuatro o cinco. No more. Right. And I'm thinking maybe we can do a meeting all the. Y él dijo, yo creo que tenemos que hacer una, ¿cómo se dice? Como que se unan las mujeres. Girls, all the women who. All the women? Yes. The YouTube. Yes, the yes. Que todas las mujeres de YouTube se unieran. To do a meeting, talking all together about. Y que todas hablen juntas. Is, maybe I think it's very important. Y él cree que es muy importante. Because the woman from AMLO, the wife, porque la mujer de AMLO, su esposa, is a very interesting woman, really. Porque es una mujer muy interesante, de veras. I think it's yeah. Very, very interesting. Cree que de veras es muy interesante. Yes. And a doctor herself, a rock. Ella es doctora, escritora. Y parece que era como investigadora política, creo. ¿Qué te puedes imaginar? Tiene la mujer esposa perfecta a su lado. She's a singer also. Y también es cantante, dice él. She's a singer. Oh, she sings. Sí, cierto. Yo la he oído cantar. If you ever get the opportunity, guys, watch the documentary. Si tienen la oportunidad, miren la documentaria de AMLO. ¿Cómo se llama la documentaria? Este soy yo. Este soy yo. You must translate to English. Y me dijo que la debo de traducir a inglés. Y yo la traducí a inglés. Y también lo que dijo de las mujeres, de que deberíamos de juntarnos. Nos juntamos unas mujeres de YouTubers. Yo, Mara Carranza de AMLOvisión, Intelectua, Silvia Diaram, y luego de RBC viene siendo Blanca Pasapera. Y las tres tuvimos tiempo de comunicarnos, pero había otras mujeres que yo hubiera querido comunicarme con ellas, pero no he tenido la chance. Todavía me gustaría hacer, si
si quisieran ellas hacer un video juntas, quizás seguido, para que la gente pueda ver qué pensamos las mujeres youtubers, de las cosas que están pasando en México. You must translate to English. Yes, this is me. Yes. So this is Yes. Maya. Mara, for today, I think it's enough because Dice que cree que es bastante para hoy. we are a good time, but I think we have to continue talking about this because it's very, very important. Dice que, pero de veras creo que debemos de seguir hablando de esto porque es muy importante. We can do another program in this week, maybe. Y podemos hacer otro programa esta semana, quizá. In the weekend, I don't O quizá el fin de semana. No, but Okay. thank you very much for giving me the opportunity Y gracias muchas gracias por darme la oportunidad to participate in your channel. para participar en tu canal. I appreciate it. Thank you very much. Y yo lo agradezco a usted también. Muchas gracias. Goodbye, everybody. Oh, Adiós. subscribe. I don't have enough. Y suscriban, por favor. No tengo bastantes suscriptores. Solo tengo como menos de 450. Y necesito que me ayuden a suscribirse si por favor lo pueden hacer. Yes, it's very important. Please talk about your channel. Y dice, oh, sí, es muy importante. Habla de tu canal. Es que yo creo que hubo un problema, porque yo tengo varios canales y tengo uno que se llama Mara Carranza y uno que se llama AMLOvisión. Y el de Mara Carranza, como que lo tenía en el abandono y no, estaba poniéndole atención porque no miraba dónde se estaban yendo los videos. Y no me había dado cuenta lo que estaba pasando allá. El otro día apenas me di cuenta y pues traté de componer las cosas, pero en el canal de AMLOvisión todo está en orden. Es preferible que vayan a AMLOvisión. Y el de Mara Carranza es que yo lo usaba como para arte, para cocinar, porque tengo muchas cosas que hago. Pero ahora también estoy poniendo mis videos de AMLOvisión ahí también, si quieren verlos. Yes, I started my channel, I believe in March, and I tried to catch up, but I couldn't. So, Y que empecé mi canal en marzo, pero no podía alcanzar porque me atrasé un poco. I just started from when I started, so. Y entonces empecé desde ese tiempo, no me fui para atrás para enero. Hice algunos videos, I don't have very many subscribers pero no tengo muchos suscriptores. because I also work full time as a nurse. Porque también trabajo horas regulares de enfermera. Except for right now, I'm injured, but Pero ahorita estoy herida y no estoy trabajando. normally I work full time and I work night shift. So Y normalmente yo trabajo completo, tiempo completo y trabajo de noches. I would get out in time to do the translation Pero sí salí a tiempo para hacer la traducción. in the morning. But sometimes when I am forced to work a double shift, which occasionally Pero cuando en veces me tocaba to trabajar doble turno, happens, que pasaba ocasionalmente, then I can't do it and still sleep. y no podía hacerlo y todavía dormir Get enough sleep to go to work. para poder ir a trabajar. I really need your help. Pero necesito su ayuda para que se suscriban o le digan a la otra gente. To subscribe to my channel. I also have AMLOvisión, English AMLOvisión on Facebook. Regular. También tengo un canal AMLOvisión regular y AMLOvisión en inglés, porque hay cosas que quiero decir en español y prefiero darlo en el canal de AMLOvisión. Y en el de AMLOvisión en inglés pongo las cosas que están en inglés para que los que no pueden entender el español. Y eso es en Facebook. Y en Facebook también tengo un canal que es Mara Carranza. Allí también
son cosas de mi familia y luego cosas regulares de lo que está pasando. Y bueno, si les gusta también eso, también lo pueden ver. Which is, speaks more to the Spanish people. And then I also have my regular channel, which is Mara Carranza on Facebook. And I'm an artist, as you can see behind me. So Yeah. let me show you this painting. This is a Y les quería enseñar esa pintura. painting here. See, that is of the inauguration. Esa es la inauguración The inauguration of AMLO. de AMLO. Es que yo estaba diciéndoles que hago arte también. Y ese retrato no lo había acabado y todavía no lo he acabado. Y planeo terminarlo. Pero no me alcanza el cordón, permítame. Sí, ese es el día con los la gente indígena de México. Dice, sí, yo me acuerdo este día, yo lo vi. Era un día muy emocional y emotivo. Yes, it made me cry. A mí me hizo llorar. Y yo sentí que era algo muy conmoviente. Tenemos que hablar de esto otro día, dice. Please, in another program. En otro programa. And about the wife of AMLO. Okay. Hablando de la esposa de AMLO. Okay. Thank you very much, Mara Gracias Carranza. muchas, Maras Carranza. Thank you very much. Gracias. We continue in contact. Y seguimos Please, en contacto. Gracias. Por favor, amigos de NT News, visiten el canal de Mara Carranza, AMLO Vision. Suscríbanse, tenemos que darle todo nuestro apoyo porque se lo merece. Please, people from everybody in the world, visit the AMLO Vision channel. Que miren, from Mara Carranza. Está diciendo lo Subscribe, mismo en because que it's se very, suscriban important en to watch AMLO Vision. too. Thank you very much, Mark. Gracias. Thank you very much, Mara. Y que se dan cuenta de lo que está pasando en la otra parte del mundo con el canal de él. Okay. Entonces, este fue el video y lo traducí porque vi que había mucha gente. No sé si pueden ver esto, que estaban diciendo que si lo íbamos a traducir, déjame ver aquí, que es tener un presente, que lo querían escuchar en español. A ver esto, pueden ver estoy mirando en el canal de Wilmer. A ver, dice que tiene muchas, muchas cosas muy bonitas que dijeron ahí. A ver. Bueno, la cosa es que están muy bonitas las palabras que dicen. Y las estoy pasando para que vean qué bonito está. Para que el mundo es enorme. Algunas personas estaban preguntando que si lo podíamos traducir a español. Y no lo hay ahora. A ver. Pero dicen muchas cosas muy bonitas de el señor Wilmer y de mí también. Les agradezco mucho las cosas dulces que dicen.
Mucha gente cree que el presidente AMLO es el presidente mejor del mundo. Mucha gente ama, se siente muy orgulloso de México. Bueno, gracias por hacer llegar la información. Ok, le mando esfuerzo. Pues, ah, mira, mejor hablen en español. Es terrible la conversation que, what's mínimo, pongan traducción. a ver, había otro. Oh, que Spanish para English. Increíble, un abrazo. Hizo gran trabajo, Mara. Sigan adelante. A ver, aquí me encantó Azteca Mex. Seguir a su gente. Que necesitamos cambios. Gracias por darnos la verdad de México. Pondrían ponerle traducción en español. Hay muchos que no entendemos, ni papas. Bueno, anyway, hay muchas personas que parece que querían que lo traduciéramos. Y pues, unos que no lo dijeron, pero que hablaron en español y querían que siguiéramos haciendo esto. La voy a llevar hasta el fin para que puedan leer todas las cosas bonitas que dijeron hasta ahí. Ok, muchas gracias y que les vaya bien, tengan buen día y no se pierdan, ahora va a ser, es el día 1 de septiembre y el presidente va a estar dando como una plática hoy de las cosas que ha hecho hasta la fecha, ¿ok? Así es que no se la pierdan. Hasta la vista. Gracias. Y no se les olvide mirar mi canal y hacer like y subscribe. Adiós.